Muy buenas y bienvenidos a la primera parte del seminario introductorio en línea sobre el uso de LIDAR y fluorescencia inducida por el sol, o SIF, para evaluar el cambio y la vulnerabilidad de la vegetación. Soy la doctora Erika Podest y soy científica en la División de Ciencias Terrestres en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California. Esta serie contiene 4 sesiones llenas de información y expertos invitados. Las 2 primeras sesiones cubrirán LIDAR y las 2 últimas cubrirán SIF. La sesión de hoy cubrirá los fundamentos de LIDAR, así como una presentación y demostración sobre el uso de datos de iSAT-2 para estudios de vegetación. iSAT-2 es un LIDAR de la NASA en el espacio. Cada sesión se realizará en español e inglés el mismo día. Habrá una tarea asociada como parte de esta serie. La tarea se anunciará al final de la serie, así como la fecha de entrega. Para recibir un certificado de finalización, deben haber asistido a todas las sesiones en vivo y haber completado la tarea. Finalmente, podrán acceder cada presentación y grabación en un par de días después de cada sesión en vivo. Entonces, aquí tenemos una descripción general de esta serie en línea. Hoy cubriré los fundamentos de LIDAR y algunas de sus aplicaciones. E inmediatamente después habrán 2 presentaciones sobre el uso de datos de LIDAR de iSAT-2 para estudios de vegetación y cómo acceder y analizar esos datos. Como mencioné anteriormente, el iSAT-2 es un LIDAR de la NASA en el espacio. Tendremos un par de expertos invitados que cubrirán esa parte. Amy Neuschwander, científica investigadora de la Universidad de Texas en Austin y miembro del equipo científico de iSAT-2 para la vegetación. También Nicolás Kotlinski, especialista en soporte de datos del NSIDC, el cual es el Centro de Almacenamiento de Datos de iSAT-2 para la NASA. Y finalmente a Sabrina Delgado Arias, coordinadora de aplicaciones para iSAT-2 del Centro Goddard de la NASA. El jueves 18 de marzo tendremos otra demostración. Esta estará enfocada en el uso de los datos de LIDAR de JEDI. JEDI es un sensor LIDAR en la Estación Espacial Internacional, y para esa demostración tendremos a Cole Crivo, quien es científico de datos de teledetección en el LPDAC, que es otro centro de almacenamiento de datos de la NASA y el centro responsable en almacenar los datos de JEDI. El martes 23 el enfoque será en la fluorescencia inducida por el sol, o SIF. Y el profesor Christian Frankenberg del California Institute of Technology y también investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA nos estará hablando sobre los fundamentos de SIF y algunas de sus aplicaciones. Finalmente, el jueves 25 de marzo tendremos una demostración sobre el uso de los datos SIF por el doctor Philip Kohler del California Institute of Technology y la investigadora Karen Ewan del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Todos los datos que estaremos presentando en este seminario en línea, al igual que las herramientas, todas son abiertas al público y de libre acceso. Y también, para finalizar, quiero recordarles que al final de la sesión, de cada sesión, habrá un periodo de preguntas y respuestas. Entonces, los objetivos de aprendizaje. Al final de la presentación de hoy, ustedes podrán entender los conceptos fundamentales de LIDAR, las aplicaciones de datos de LIDAR especialmente enfocadas en vegetación, las características de los datos LIDAR de iSAT-2, y cómo acceder y analizar datos LIDAR de iSAT-2. En general, hay 2 tipos principales de sensores de teledetección: los pasivos y los activos. Los sensores pasivos miden la radiación reflejada o emitida
naturalmente desde la superficie de la Tierra, la atmósfera o las nubes. La principal fuente de energía para la teledetección pasiva es el Sol. Ejemplos de sensores pasivos son las imágenes ópticas de MODIS, Landsat y Sentinel-2. Los sensores activos tienen su propia fuente de iluminación, como los radares, sonares y LIDARs. Ya que los sistemas activos tienen su propia fuente de iluminación, pueden operar en condiciones diurnas y nocturnas. Entonces, los LIDARs son sistemas activos. LIDAR significa detección de luz y alcance. Un LIDAR utiliza energía luminosa emitida por un láser. El sistema envía haces estrechos de pulsos de luz hacia la superficie. El pulso se refleja en los objetos en la superficie, como las ramas de los árboles, el suelo, los edificios, etc., y regresa hacia el sensor donde se registra. Un sistema LIDAR mide el tiempo que tarda la luz emitida en viajar al suelo o a la superficie y regresar. Los fotones son las partículas fundamentales de luz. La energía luminosa es una colección de fotones. Entonces, imagínense que un pulso de luz es un grupo de fotones con hora marcada. Y es como un puño de arena. Y cada grano de arena en el puño representa un fotón. Entonces, cuando envían ese pulso de luz, el pulso golpea un objeto en la superficie y algunos de esos fotones se reflejan y son reconocidos por el sensor LIDAR. Entonces, en ese momento se recibe un eco y, por lo tanto, la fuente de ese eco es la ubicación de donde se reflejó o se reflejaron los fotones. El tiempo de recorrido de ese fotón se usa para calcular la distancia. Recuerden que para un LIDAR el tiempo es distancia. Luego, la distancia recorrida se convierte en elevación. La distancia se calcula tomando el tiempo de viaje y multiplicándolo por la velocidad a la que viaja el pulso, que es la velocidad de la luz. Luego, esto se divide por dos para tomar en cuenta el hecho de que la luz viajó a la superficie y regresó al sensor. El siguiente paso es averiguar la elevación del suelo. Para eso se toma la altitud del sensor, calculada a través de un receptor GPS, y luego se sustrae la distancia calculada previamente. Esta es la base del LIDAR. Sin embargo, existen otras complejidades por tener en cuenta. En esta caricatura hay un avión apuntando el haz directamente hacia abajo, que es el caso más simple. Los sensores LIDAR generalmente escanean la superficie de la Tierra de lado a lado para cubrir un área más extensa al volar. Y por lo tanto, el pulso no siempre apunta directamente hacia abajo, sino también en diferentes ángulos. Por lo tanto, el ángulo del pulso también debe de tomarse en cuenta en el cálculo de la distancia. Además, deben tener en cuenta la posición exacta del LIDAR y la inclinación del satélite o el sensor en el espacio o la aeronave. Un pulso emitido puede producir, y a menudo lo hace, múltiples ecos o reflejos. Por ejemplo, en el caso de uno o varios árboles, un pulso de LIDAR puede viajar a través de la vegetación y reflejarse en diferentes componentes de la vegetación, e incluso reflejarse en el suelo. Aquí pueden ver múltiples retornos, uno desde la parte superior del dosel, los otros dos desde la parte media e inferior del sotobosque, y el cuarto retorno desde el suelo. El gráfico que ven muestra la distribución de energía que regresó al sensor LIDAR. Esto se llama la onda completa y la cantidad de energía que regresa al sensor se llama intensidad. Los picos en la onda son objetos como grupos de hojas, una rama, etc., que tienen mayor reflexión, lo que significa que es de donde más fotones o energía luminosa regresa al sensor. Probablemente se estén preguntando cómo penetra la señal LIDAR a través de la vegetación. LIDAR no penetra la vegetación en el sentido
que no es un rayo X. Sin embargo, si la luz del sol puede llegar al suelo del bosque, como ven en esta imagen, también puede hacerlo el pulso láser. Entonces, LIDAR puede atravesar la vegetación gracias a las brechas en la vegetación. Cuantas más brechas en la vegetación, mayor es la probabilidad de que el pulso enviado penetre por completo. Por supuesto, cuanto más densa la vegetación, esa probabilidad disminuye. Ahora, hay otros factores que juegan un papel en la penetración a través de la vegetación, como la densidad de los puntos LIDAR, expresada como puntos LIDAR por metro cuadrado, también la potencia del haz y también el ángulo de escaneo, por lo que la mayor penetración ocurre cuando el sensor LIDAR mira directamente hacia abajo, y esa penetración disminuye a medida que aumenta el ángulo de escaneo. Esta capacidad de LIDAR en penetrar a través de la vegetación y recolectar reflejos de diferentes componentes de la vegetación e incluso del suelo nos permite extraer información sobre la estructura de los ecosistemas, como la altura de los árboles, el sotobosque, la estructura vertical y horizontal, y métricas derivadas como la biomasa. También pueden derivar modelos de elevación digital. Hay tres tipos de plataformas LIDAR: terrestres, aerotransportadas y satelitales. Los LIDARs terrestres o los sistemas LIDAR terrestres TLS en inglés pueden crear mediciones de alta precisión de la superficie terrestre. Lo mismo ocurre con las plataformas LIDAR aerotransportadas, como helicópteros, aviones o drones. Sin embargo, la desventaja es que no pueden recopilar estas mediciones en extensas partes del mundo y de forma continua, por lo que los satélites son tan importantes. Esta figura muestra una comparación entre un LIDAR aerotransportado y uno en el espacio. La huella del LIDAR aerotransportado es mucho más pequeña que la del LIDAR espacial. Como resultado, los LIDARs aerotransportados tienen un mayor nivel de detalle, generalmente al nivel de los componentes individuales de un árbol. Los LIDARs espaciales tienen huellas más grandes, de 12 a 60 metros, y por lo tanto la medición es representativa de la heterogeneidad dentro de la huella. Los LIDARs se ven afectados por el polvo y las nubes, sin embargo, pueden recopilar mediciones tanto de día como de noche. Un aspecto sumamente importante por tener en cuenta es que los LIDARs espaciales son misiones de muestreo y no de mapeo. Esta presentación se centra principalmente en los sistemas de LIDAR espaciales. Los altímetros láser o laser altimeters en inglés operan en la región verde o en el infrarrojo cercano del espectro electromagnético. Los LIDARs que operan a 1064 nanómetros en el rango del infrarrojo cercano del espectro son ideales para estudios de vegetación, porque la señal refleja de la vegetación. En lugar de ser absorbida por la vegetación, se refleja por la vegetación. Sin embargo, no puede penetrar la superficie del agua, porque el agua absorbe la energía del láser del infrarrojo cercano, en lugar de reflejarla. El sensor LIDAR de JETEye opera a 1064 nanómetros. Los LIDARs que operan a 532 nanómetros en la parte verde del espectro electromagnético pueden penetrar a través del agua. El LIDAR de ISAT-2 opera a 532 nanómetros y si hay agua clara, clara es la palabra clave aquí, el LIDAR puede detectar el fondo marino hasta 30 metros de profundidad. Hay tres diferentes modalidades de detector láser: discreto, retorno de onda completa y conteo de fotones. Discreto o discrete en inglés registra retornos individuales que representan solo los picos en la curva de la onda. Un sistema de este tipo registra normalmente entre 1 y 5 retornos de cada pulso láser. Una colección de puntos LIDAR de retorno discretos se denomina nube de puntos LIDAR, o un point cloud en inglés.
Retorno de onda completa o full waveform en inglés registra la distribución completa de la luz de vuelta. Estos datos son más complejos de procesar, pero generalmente contienen más información que los datos discretos. Y el conteo de fotones utiliza un pulso láser de baja potencia. Los detectores utilizados son sensibles al nivel de un solo fotón. Y el sistema registra el tiempo de llegada asociado con la detección de un solo fotón que ocurre en cualquier lugar dentro de la distribución vertical de la señal reflejada. Ahora hablaré sobre cada una de estas modalidades con más detalle. Como mencioné en la diapositiva anterior, para LIDARs discretos, el sensor registra retornos individuales que representan los picos en la curva de la onda. Estos sensores registran un retorno o eco solo si la señal entrante excede un umbral de intensidad predefinido. Esto significa que los ecos reflejados por ciertos objetos, como por ejemplo una rama, pueden no ser lo suficientemente fuertes para alcanzar el umbral para que se registren. Por lo general, este umbral de intensidad se puede ajustar. La ventaja de este sistema es que los datos son más fáciles de procesar, requieren menos tiempo y los resultados finales son más fáciles de interpretar. La desventaja es que podría haber más o información muy útil en esos ecos más débiles y por lo tanto la información podría perderse si solo se registran los picos. Esta es la razón por la que en general los sistemas LIDAR de retorno de onda completa contienen más información sobre la estructura vertical de la vegetación que los LIDARs discretos. Esta figura muestra un pulso LIDAR que atraviesa la vegetación y la onda que retorna. Con un LIDAR discreto, solo los picos marcados con una X se registran, como ven aquí. En este caso, los picos representan diferentes partes de la vegetación y del suelo. Por lo general, el último retorno representa el suelo, pero no siempre. En el caso de una superficie sin vegetación, habría un solo retorno. Un gran número de sistemas LIDAR terrestres y aéreos son discretos. Aquí tenemos un ejemplo de una nube de puntos LIDAR discreta de un bosque. Una nube como esta puede estar compuesta de millones a billones de puntos. Aquí los puntos han sido clasificados en diferentes alturas según la ubicación del retorno. Los primeros retornos suelen ser los retornos que provienen de la parte superior de la vegetación. El último retorno suele ser el suelo, pero no necesariamente. Eso dependerá de la densidad de la vegetación. Ese último retorno también puede provenir de algún lugar del sotobosque. Los sensores de retorno de onda completa registran todo el perfil temporal de la energía láser reflejada a través de la vegetación. La forma de la onda es la distribución de este retorno. La principal ventaja de un LIDAR de retorno de onda completa es que registra todo el eco para que se pueda extraer información más útil, como la estratificación entre la parte superior e inferior de la vegetación. También se pueden calcular características relacionadas con la estructura vertical y horizontal de la vegetación, o calcular la altura de la vegetación y la cobertura del dosel. También, y muy importante, pueden extraer información topográfica. Ahora, si la superficie no tiene vegetación o algún tipo de estructura vertical, entonces un LIDAR de retorno de onda completa es menos relevante. La desventaja del LIDAR de retorno de onda completa es que el procesamiento es complejo y es necesario aplicar el algoritmo correcto para filtrar datos y extraer información útil. Por ejemplo, hay que filtrar los retornos por neblina o el polvo u otras fuentes de ruido. JETEye es un sensor LIDAR en la Estación Espacial Internacional. Tiene un LIDAR de retorno de onda completa.
Esta figura muestra el retorno de onda completa de Jedi, el cual opera en el infrarrojo cercano. El área chocolate claro debajo de la curva representa la energía de retorno de la vegetación, mientras que el área chocolate oscuro representa el retorno del suelo. La línea negra es la energía de retorno acumulada, comenzando desde la parte inferior, comenzando desde el suelo hasta la parte superior de la vegetación. Las líneas horizontales azules son las métricas de la altura relativa. RH en inglés es relative height. Aquí tenemos una increíble animación de Jedi que ilustra un pulso láser que interactúa con los diferentes componentes de la vegetación y el suelo. Al final pueden ver la onda generada por el retorno de los fotones reflejados a Jedi. Aquí tenemos una comparación del LiDAR discreto y de retorno de onda completa. En la izquierda hay una imagen del objeto, en la parte superior hay una torre y en la parte inferior hay un árbol. En el centro hay una nube de puntos de LiDAR de retorno discreto y en la columna de la derecha hay una nube de puntos densa derivada del procesamiento del LiDAR de retorno de onda completa. Pueden ver claramente que la nube de puntos de retorno de onda completa tiene más detalles. El retorno de onda completa permite un mayor control de la información que puede ser útil para el usuario. Permite retener esos retornos más débiles porque pueden contener información que es útil para la aplicación específica del usuario. Un LiDAR de conteo de fotones transmite un láser de baja potencia y sus detectores son sensibles al nivel de un solo fotón. El sensor registra el tiempo de llegada asociado con la detección de un solo fotón que ocurre dentro de la distribución vertical de la señal reflejada. Si un LiDAR de conteo de fotones se parara sobre una superficie durante un periodo largo de tiempo y emitiera cientos de disparos, entonces la distribución vertical de los fotones reflejados se asemejaría a un retorno de onda completa. Con un sistema como este, la probabilidad de detectar la parte superior de un árbol no es tan alta como la detección de superficies reflectantes que se encuentran más profundamente en la vegetación, donde se encuentra la mayor parte de las hojas y ramas. Por esta razón, la función de densidad de probabilidad será diferente según la estructura y la fisiología de la vegetación. Por ejemplo, la función de densidad de probabilidad de un árbol de hojas anchas será diferente a la de un árbol de pino, por ejemplo. Entonces, un aspecto importante sobre los LiDARs de conteo de fotones es que, dado que son tan sensibles, los fotones de ruido aleatorio, como el ruido solar, se mezclan con los fotones de la señal real y puede ser difícil discriminar entre ellos. Una última cosa por agregar es que el LiDAR en ISAT 2 es un LiDAR de conteo de fotones. LiDAR y radar son sistemas activos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Un buen punto de partida es fijarse en sus longitudes de onda. Los radares para estudios de vegetación, como las bandas L y C, operan en longitudes de onda de alrededor de 5 a 25 centímetros, mientras que los altímetros láser operan a longitudes de onda del orden de 532 y 1064 nanómetros. La longitud de onda de un radar en la banda L es aproximadamente 250.000 veces más larga que una longitud de onda en el infrarrojo cercano. Debido a que los LiDARs tienen una longitud de onda mucho más corta, los láseres pueden ser modulados mucho más rápido y los rayos pueden ser enfocados a un punto más pequeño en la superficie terrestre. La ventaja de esta capacidad es que los LiDARs tienen generalmente resoluciones espaciales más altas que los radares. Además, los LiDARs están
Bueno, otra diferencia es que los LiDARs están limitados a condiciones atmosféricas despejadas, pero pueden operar de día y de noche. Los radares también pueden operar de día y de noche, pero también pueden operar bajo casi cualquier tipo de condición meteorológica. Así que consideren, los radares son como todoterreno, son sensores todoterreno. LiDAR puede apoyar muchas aplicaciones, desde estudios forestales y de vegetación hasta la deformación de la superficie debido a la actividad volcánica, terremotos, extracción de agua subterránea, estudios batimétricos, pérdida y ganancia de hielo. También se pueden generar modelos de elevación digital y modelos de elevación del terreno. En las próximas diapositivas les enseñaré algunos ejemplos de productos generados por LiDARs espaciales. Tengan en cuenta que los sensores LiDAR en el espacio brindan una resolución más baja que los sensores LiDARs terrestres o aéreos. Sin embargo, brindan una capacidad de monitoreo que permite crear mapas globales de referencia y también permite monitorear cambios. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de altura de vegetación a nivel global generado por JETEye. Mapas como estos pueden ayudar a definir una línea de base. Cuando ocurre un desastre como un incendio forestal, uno puede volver atrás y observar las condiciones previas al incendio y las condiciones posteriores al incendio y luego comparar y evaluar la cantidad de vegetación perdida. Lo mismo ocurre con los huracanes o cualquier evento en el que haya pérdida de vegetación o pérdida de almacenamiento de carbono. También pueden utilizar este tipo de información para ayudar en inventarios de carbono. Pueden utilizar la altura de la vegetación y otra información para estimar la biomasa. Y este tipo de productos pueden respaldar iniciativas internacionales como RED. Este es otro ejemplo de un producto global generado por JETEye. Esta es la fracción de cobertura. Las áreas chocolate son áreas con poca o ninguna cobertura y las áreas que son verdes son áreas con algún tipo de vegetación. Entonces, información como esta proporciona una línea de base y también ayuda a evaluar cómo la cobertura vegetal está cambiando a través del tiempo. Y este último ejemplo es de ISAT-2. Este es trabajo de Amy Neuschwander y ella hablará sobre el uso de ISAT-2 para estudios de vegetación inmediatamente después de esta presentación. Pero les muestro este ejemplo para darles simplemente un pantallazo del tipo de cosas que se pueden hacer. Este es un transecto de ISAT-2 que está atravesando un área donde hay vegetación y también hay áreas deforestadas y podemos ver en los datos de LiDAR que realmente está identificando cuáles son estas áreas. Está identificando áreas donde no hay árboles, donde hay tala de árboles y áreas donde el bosque está intacto. Así que con eso termino esta presentación. Muchísimas gracias y estaré disponible al final para la sesión de preguntas y respuestas. La siguiente presentación fue preparada y presentada por la doctora Amy Neuschwander, investigadora en la Universidad de Texas en Austin y miembro del equipo científico de ISAT-2. Arset ha traducido sus diapositivas al español y yo las estaré presentando. Esta presentación se enfocará en la misión ISAT-2, la cual es una de las dos misiones de altímetro láser que la NASA lanzó recientemente al espacio. ISAT-2 tiene muchas aplicaciones, no solo hacia el hielo, sino también hacia la tierra y la vegetación. La misión ISAT-2 tiene como objetivo científico primario medir la elevación y el cambio de elevación en las capas de hielo, y también mide el hielo marino, en particular al observar cómo los impactos del calentamiento global y el cambio climático están afectando lo que está sucediendo en los polos.
Además, otro objetivo científico de AESA-2 es medir la altura de la vegetación para estimar la biomasa a extensas escalas y el posible cambio de biomasa a lo largo del tiempo. La NASA lanzó la misión AESA-2 el 15 de septiembre del 2018 desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. Y esta es una fotografía de ese lanzamiento. Y como es de esperar, estos lanzamientos son siempre muy emocionantes. Aquí vamos a ver una animación de AESA-2 en su órbita. El satélite está aproximadamente a 450 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y en una órbita polar. Como pueden ver en esta animación, por lo que va prácticamente de polo a polo dentro de cada órbita. Aproximadamente cada 90 minutos el satélite hace una revolución completa alrededor de la Tierra y en esta animación pueden ver cómo la Tierra gira debajo de la órbita. También vemos la traza del satélite, la proyección de la órbita sobre la superficie terrestre, y es sobre esta traza que el satélite recolecta datos sobre las capas de hielo y el hielo marino. Pero como pueden ver, aquí los datos están siendo recopilados a nivel mundial a medida que se mueve a través de los océanos, a través de la vegetación y los continentes. Así que hay una gran cantidad de excelentes datos que provienen de AESA-2. En esta figura notarán que hay un láser verde que se extiende hasta la superficie de la Tierra. AESA-2 es único en el sentido de que utiliza un láser verde en lugar de una parte del espectro del infrarrojo cercano para recolectar datos. Y esto tiene algunas ventajas realmente interesantes para penetrar aguas poco profundas y hacer batimetría, además de mapear cambios en la superficie. Si ven cuidadosamente, pareciera que AESA-2 tiene tres haces, pero en realidad hay seis haces en AESA-2, organizados como tres pares de haces. La distancia entre cada uno de estos haces que pueden ver extendiéndose en el suelo es de aproximadamente 3 kilómetros de ancho. Aquí lo pueden ver entre sí. Entonces, una de las cosas que notarán a medida que alejamos el enfoque es que hay una serie de órbitas y así es como se ve después de aproximadamente 91 días de órbitas. Pueden ver que convergen muy estrechamente cerca de los polos, pero en las latitudes medias hay mucho más espacio entre las pistas. Y una de las cosas que está haciendo la oficina del proyecto de AESA es que cuando llegan a las latitudes medias, desvían ligeramente el satélite en una dirección diferente para básicamente tratar de rellenar algunas de esas superficies de latitud, en las latitudes medias para no tener tan esas grandes lagunas de datos. Entonces, con el tiempo, mientras AESA-2 recopila más y más datos, habrá una cobertura completa de datos. Cada 91 días se repetirán completamente las órbitas en las áreas polares. AESA-2 mide los cambios de altura, lo cual es típico de todos los sistemas de altimetría láser. AESA-2 tiene una alta resolución espacial en la dirección del movimiento del satélite, que es lo que vieron en la animación previa, pero tiene una baja resolución temporal, ya que cada 91 días repite las mediciones sobre los polos. Y esas repeticiones son informativas porque nos dan una idea de los cambios estacionales en las capas de hielo a lo largo del tiempo. En las latitudes medias, AESA-2 no ha estado repitiendo sus mediciones en absoluto y hasta este punto no hemos estado repitiendo ninguna medición, pero en vez hemos estado tratando de completar y recopilar la mayor cantidad de datos posibles. En un futuro no muy lejano, probablemente haremos algunas repeticiones en las latitudes medias para comenzar a hacer algunas inferencias sobre los cambios en la altura de la vegetación. En general, las medidas de cambio se están produciendo en las áreas polares. Aquí tenemos un diagrama y algunas figuras sobre la misión AESA-2.
El instrumento a bordo de ISAT 2 se llama ATLAS, lo cual significa por sus siglas en inglés el Sistema de Altímetro Láser Topográfico Avanzado. Se desarrolló en NASA Goddard y, como todos los sistemas láser, mide el tiempo de vuelo de la energía láser saliente, o sea, el tiempo que toma para ese láser, esa señal, salir y regresar de nuevo al sensor. Así que al conocer el tiempo de vuelo, al igual que la información de posicionamiento y la ubicación de la órbita, se puede ubicar geográficamente un punto en el suelo, en cualquier lugar del cual se refleje. Ahora, lo que diferencia a ISAT-2 de otros sistemas de altímetro es que es sensible al nivel de un solo fotón. Entonces, en vez de necesitar mucha energía para obtener un retorno, solo un fotón es suficiente para ser detectado con el instrumento. Esto permite tener un láser de baja potencia. Por ello, podemos ejecutar ese láser a una tasa de repetición mucho mayor. Y esa alta tasa de repetición de 10 kHz es realmente ventajosa porque esencialmente envía un disparo láser al suelo cada 70 centímetros en la dirección de movimiento del satélite. Así se crea un perfil de alturas de muy alta resolución en la superficie de la Tierra. El láser es dividido en 6 haces organizados en 3 pares, así como ilustra la configuración en el lado derecho del gráfico en esta diapositiva. Cada uno de estos pares de haces tiene aproximadamente 3 kilómetros de ancho y consta de un haz débil y un haz fuerte. Esta diferencia en la potencia de los haces es para poder tomar en cuenta las diferencias en la reflectancia de la superficie. Así que objetos brillantes reflejarán potencialmente varios fotones hacia atrás, mientras los más oscuros reflejarán menos energía o menos fotones para atrás. Por lo tanto, tener un rayo potente es realmente ventajoso para detectar retornos de superficies más oscuras. Como mencioné, ISAT-2 fue lanzado el 15 de septiembre del 2018, así que ha estado en el espacio casi 2 años y medio. La misión tiene como requisito de operar durante un mínimo de 3 años. Hoy en día, los satélites que se lanzan al espacio pueden funcionar por 5 años o más. Así que siempre y cuando todo siga funcionando bien con ISAT-2, lo cual es totalmente la expectativa, la misión continuará recopilando datos durante mucho tiempo. Un último comentario sobre una excelente característica de ISAT-2, y es algo que ha liderado la Oficina de Ciencias del proyecto, es saber exactamente dónde está apuntando el láser. Así que la dirección donde apunta el láser es algo que se puede controlar. El requisito es estar dentro de 45 metros, pero en realidad la precisión es mucho mejor que eso, alrededor de 10 metros o más. Esta habilidad en saber dónde está apuntando el láser permite saber exactamente de dónde se reflejó un fotón recibido. El requisito para determinar la ubicación de un fotón es de 6,5 metros, pero en realidad es mejor que eso, menos de 5 metros, alrededor de 2 a 3 metros. Esta figura es una representación de los diferentes productos que ISAT-2 proporciona a la comunidad. La parte superior es básicamente la información en bruto que recopila el satélite, los cuales son los datos de telemetría, básicamente los rangos crudos, los cuales son combinados con la información de apuntamiento, que se conoce como PPD, y la posición de la órbita, o sea, exactamente dónde está ubicado ese satélite en cualquier momento. Ese es el componente POD. Al combinar todos estos elementos, obtenemos el producto de línea de base, que es el producto ATL03, el cual contiene los fotones geolocalizados y es el producto a partir del cual se derivan todas las demás informaciones sobre la superficie. Entonces, los cuadros azules que ven aquí son las diferentes disciplinas científicas que utilizan ese producto básico, el ATL03.
con los fotones geolocalizados y crean entonces un producto científico a partir de ellos. Cada uno de esos productos, por ejemplo ATL-06 o el hielo terrestre, cada uno tiene su propio algoritmo para identificar esas superficies y proporcionar los datos en diferentes resoluciones para cada uno de esos diferentes productos. Entonces, los cuadros azules son los productos de nivel 3A, que son productos generados con datos recolectados en la dirección de movimiento de satélite. Estos datos no han sido cuadriculados o interpolados. Son básicamente los datos puros de mediciones científicas derivadas de ATL-03. Esos datos de nivel L3A pueden ser combinados a través del tiempo en productos de datos cuadriculados. Por lo tanto, algunos de los productos de datos cuadriculados se pueden producir semanalmente o se producen semanalmente, tal como el producto ATL-16, que es el producto atmosférico. Ese producto también se produce mensualmente. Y hay otros que también son mensuales, como la altura del océano. Hay productos estacionales de hielo marino y hielo en tierra. Ahora, para la tierra y la vegetación habrá un producto cuadriculado. Actualmente no existe, pero esperamos tenerlo listo probablemente a finales de este año y actualizarlo anualmente. Este es el producto ATL-08 básico, el cual contiene datos de la altura del suelo y la vegetación. Cada una de las disciplinas científicas tienen su propio algoritmo para su enfoque científico específico. Entonces, para la altura del suelo y la vegetación, queremos determinar tanto la altura del terreno o del suelo, o sea, esa es la parte de abajo, el suelo, como también la altura relativa de los árboles y la vegetación sobre el suelo. Para hacer eso, el algoritmo debe de identificar cuáles son los diferentes elementos. Hay que determinar si los fotones que vemos en la nube de puntos se reflejan en la superficie del suelo o se reflejan en la superficie de la vegetación o si son ruido. Entonces, una vez que tengamos esos fotones caracterizados o clasificados en cierto sentido, luego cada 100 metros en la dirección de movimiento del satélite calculamos estadísticas, ya sea la altura del terreno, la altura de la vegetación, así como muchos otros parámetros. Y esos son los datos que contiene el producto ATL-08. Los segmentos tienen un tamaño de 100 metros. Lo que ven en el lado derecho es la organización del formato de HDL en el que se almacenan los datos. Entonces, en la parte superior del nodo está el RGT, en inglés el Referencing Ground Track, o la referencia a la trayectoria terrestre. Es un número de órbita en particular y a partir de ese número pueden seleccionar uno de los 6 haces que están en ISAT-2. Para cada uno de esos haces hay información sobre los fotones, información auxiliar como indicadores de nieve y algunos otros atributos. También hay información sobre la órbita e información del haz. Pero los datos principales están en el grupo terrestre y esos se subdividen en altura de la vegetación y la altura del terreno, así como muchos otros productos derivados de ellos. Una de las cosas que hace que ATL-08 sea muy diferente de algunos de los otros productos es que también contiene índices de esos fotones etiqueteados, lo que se llama grupos de fotones. Entonces, eso permite que un usuario tome esos fotones e índices y, si desea, los mapea al producto ATL-08. Y esto se los mostraré en la próxima diapositiva. Este es un ejemplo de ATL-03 y ATL-08. Estamos viendo en el panel superior del lado derecho un perfil que cruza el río Amazonas y su llanura de inundación. Notarán que el panel en la parte superior tiene fotones con diferentes colores.
El color amarillo corresponde a los fotones provenientes del suelo que fueron detectados y etiqueteados por el algoritmo ATL08. El verde oscuro representa lo que se piensa que son fotones del dosel de la vegetación, o sea, dentro de la vegetación. Y luego el verde claro son los fotones de la parte superior de la vegetación. Todo lo que es gris son fotones solares. Este pase de ISAT fue adquirido durante el día cuando había luz solar y esos fotones solares crearon ruido de fondo que fueron detectados por ISAT-2. Así que el algoritmo tiene que determinar cuáles son los fotones reales, de señal real, y cuáles no. El panel inferior es básicamente la misma figura que en la parte superior, pero tiene superpuesta la altura de la vegetación y la altura del suelo a 100 metros. Y pueden ver que hay muy buena concordancia entre los dos. Así que si lo agrandan un poco, pueden ver que la altura del suelo a 100 metros corresponde muy bien con lo que vemos en el nivel de fotones. Algo por mencionar es que con los fotones etiqueteados, el usuario puede crear el producto que ve en la parte superior al tener estos índices y después mapearlos al producto ATL03. Aquí tenemos otro transecto que cruza un río y su llanura de inundación en Brasil. Es muy similar al que vimos antes, pero aquí hay mucho menos ruido de fondo. Hay muy pocos puntos grises en comparación con antes, y esta escena en particular fue adquirida durante la noche. Así que este ejemplo es para mostrarles la diferencia entre la adquisición diurna y la adquisición nocturna. Hay algunas pequeñas diferencias en nuestra capacidad de caracterizar la superficie si es de día o de noche, pero los resultados son algo mejores durante la noche que durante el día. Este es un ejemplo ilustrando deforestación en Brasil. En el panel superior pueden ver los fotones sin procesar que entran. Y este es ATL03, así que esto es lo que verían si descargan esa nube de fotones geolocalizadas. Al mirar de izquierda a derecha en el perfil, pueden ver la superficie del suelo y que no hay vegetación. Allí es donde ha estado ocurriendo gran parte de la tala y no hay bosques. Al llegar al tiempo 1:30 en el eje horizontal del gráfico superior, pueden ver en la imagen de Google Earth del lado derecho que comenzamos a interactuar con más bosques intactos. Así que hay una transición. Y así pueden ver que hay alturas del terreno y alturas de vegetación que se pueden medir en esas áreas. Además de ISAT-2, hay otra misión de la NASA en el espacio llamada JEDI. Escucharán más sobre esta misión en el seminario del jueves, pero JEDI es un altímetro láser de investigación de ecosistemas que está en la Estación Espacial Internacional. La combinación de datos de ISAT-2 con los de JEDI es realmente ventajosa porque debido a la órbita de JEDI en la Estación Espacial no cubre latitudes más arriba que aproximadamente 52 grados norte o sur. Mientras que ISAT-2 tiene cobertura en esas latitudes altas y puede ayudar a hacer evaluaciones globales de la altura de la vegetación y estimación de biomasa. Por ello, ISAT-2 ha estado generando datos de la altura del bosque boreal. Pueden ver en el lado derecho algunos datos preliminares, aproximadamente 2 años de datos, sobre el bosque boreal, que están ayudando a entender la distribución de la altura de la vegetación en esa parte del mundo. Al combinar estos datos con los de JEDI, ISAT-2 complementa los datos de JEDI para así generar un producto de altura de vegetación a nivel global. Hay varias herramientas que pueden ayudarles a trabajar con los datos de ISAT-2. Una de ellas se llama FORREAL y en esta diapositiva está el enlace de código de fuente, así como una de GUI de Windows que pueden descargar sin costo. Esta herramienta les permite iniciar una sesión con un archivo ATL03 o ATL08
y crear una gráfica como la que ven aquí en esta figura. La herramienta puede mapear los fotones de un archivo ATL08 en base a cómo fueron etiqueteados o clasificados hasta el nivel ATL03. También pueden superponer las alturas del producto ATL08, así que por lo tanto pueden cargar las alturas. Pueden cargar también un archivo de referencia, por ejemplo, si tienen datos de LiDAR adquiridos por una plataforma aérea o un modelo de elevación digital que quisieran utilizar para comparar los datos de AESA-TOS, pueden hacerlo también. Así que esta es una herramienta realmente útil y una buena manera de empezar a trabajar con algunos de esos productos si no están familiarizados con ellos hasta ahora. Hay un programa de aplicaciones de AESA-TOS dirigido por Sabrina Delgado. Se llama el Programa de Usuarios Aplicados de AESA-TOS, cuyo propósito es ayudar a aquellos usuarios interesados en trabajar con los datos de AESA-TOS en sus estudios y aplicaciones. Pueden obtener apoyo por medio de la Oficina de Ciencia del Proyecto y también asociarse con diferentes científicos de la misión que están trabajando en AESA-TOS para ayudarlos con su propio descubrimiento de los datos. El programa de aplicaciones tiene seminarios web trimestrales que incluyen científicos para informarles sobre lo que está sucediendo con la misión y también es una oportunidad para que diferentes usuarios aplicados presenten sus propias investigaciones. Estarán informados en términos de lo que está sucediendo con la misión AESA-TOS, cuáles son los últimos cambios en los algoritmos y en los productos, cómo se validan y calibran los datos, así como otras referencias y lecciones aprendidas de otros usuarios. Así que es una gran oportunidad. Si no están familiarizados con el programa, los animo a que se involucren. El correo electrónico de Sabrina está en esta diapositiva para que se comuniquen con ella. Una de las aplicaciones más destacadas es la de Birgit Peterson, investigadora científica con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o USGS. Ella está utilizando datos de LiDAR, en particular recientemente ha utilizado los datos de AESA-TOS para mapear la severidad de incendios forestales. Lo que ha hecho es utilizar datos de AESA-TOS en áreas donde han ocurrido incendios forestales, específicamente ha utilizado la altura de la vegetación de los productos ATL08 para cuantificar la severidad del incendio en diferentes lugares. Pueden ver en la figura en la izquierda un incendio que ocurrió en el 2017. Al observar los datos de AESA-TOS que cruzan esas diferentes áreas quemadas, pudo determinar la distribución de alturas de la vegetación, de áreas con quemaduras de baja severidad a áreas con severidad moderada donde hay menos datos y áreas con alta severidad donde hay aún menos vegetación. Y así, al usar estos diferentes parámetros de AESA-TOS, pudo determinar y observar la calidad de los mapas de severidad de incendios que están siendo producidos. Eso es todo, gracias por su atención y la próxima presentación será sobre cómo acceder a estos datos y agregarlos a los suyos. Esta próxima presentación es sobre el acceso a datos y servicios de AESA-TOS. La presentación fue preparada y presentada por Nicolás Kotlinski en inglés y fue traducida al español, la cual yo estaré presentando. Nicolás Kotlinski es especialista en soporte de datos del equipo de servicios al usuario en el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, conocido como NSIDC por sus siglas en inglés. Este es uno de los centros de almacenamiento de datos de la NASA y está ubicado en Boulder, Colorado, Estados Unidos. Esta presentación será una demostración de los recursos disponibles a través de este Centro de Almacenamiento de Datos de la NASA o NSIDC. Comenzará con un tour rápido de la página web del NSIDC, incluyendo la página de AESA-TOS y las páginas de datos individuales
para destacar los recursos de asistencia. Luego habrá un resumen sobre las herramientas de descubrimiento, acceso y visualización utilizando ejemplos de investigaciones, de diferentes investigaciones. Descubrimiento y acceso a datos. Hay varias opciones para obtener datos y servicios adicionales asociados con cada caso que ven aquí. Cada opción tiene beneficios diferentes o casos de uso según el enfoque de sus trabajos y los objetivos de sus investigaciones. Por ejemplo, es posible que deseen visualizar los datos de elevación de ISAT-2 durante un periodo y un área de interés muy específicos antes de descargarlos para asegurarse que tengan los datos que necesitan. O tal vez ya saben que desean utilizar datos de ISAT-2 y desean acceder y personalizar un pedido de datos masivos. O la opción, en el tercer caso, tal vez desean hacer todo esto mediante un programa, por lo que hay opciones para acceder y analizar datos siguiendo un flujo de trabajo basado en Python. Voy a repasar todas estas opciones, algunas con más detalles que otras. Les demostraré cada paso para que puedan seguirlos en sus computadoras. También siempre pueden regresar a este tutorial por su cuenta más adelante y repetir este ejercicio. Comenzaré en la página principal del NSIDC, nsidc.org. Pueden acceder rápidamente a un conjunto de datos utilizando estos iconos de diferentes temáticas científicas. También pueden utilizar la búsqueda de texto libre e ingresar su tema o conjunto de datos de interés. O si conocen la misión o colección que deseen, pueden hacer clic en este menú desplegable aquí y seleccionar la colección de datos que les interese. Ya que nos interesa ISAT-2, hemos seleccionado esa colección y esto nos lleva a esta página, que es la página principal de la misión de ISAT-2. Entonces, quiero señalar algo aquí en esta página. Bajo News o Noticias, tienen la opción de suscribirse al listado de correos de ISAT-2, que es una excelente manera de mantenerse informado sobre las nuevas publicaciones y actualizaciones de datos. Ahora, pasando a la navegación a la mano izquierda, voy a hacer clic en el enlace de ISAT-2 Datasets o conjunto de datos de ISAT-2, lo cual contiene una tabla de los datos de esta misión que está actual, y estos datos son los que están actualmente disponibles para descargar. Y esta tabla entonces contiene una descripción general de la cobertura, la resolución y parámetros científicos claves para que puedan comparar fácilmente entre los diferentes datos. Entonces, ya que nos enfocamos en la vegetación, voy a hacer clic en ATL08, que son los datos de altura del terreno y la vegetación, L3A. Y esto nos llevará a la página principal de estos datos. Cada producto del NSIDC, incluyendo los de ISAT-2, tiene una página principal, que es una especie de ventanilla de una parada para obtener información y acceder los datos. Comenzaré en la pestaña Overview Tab o Descripción General, que incluye parámetros claves, incluyendo el formato de archivo, la cobertura espacial, resolución espacial, cobertura temporal y resolución temporal. Volveré a la pestaña Download Data o Descargar Datos en un momento, pero aquí quiero enseñarles la pestaña Citing These Data, que contiene la publicación o publicaciones que pueden referenciar a la hora de que ustedes hagan sus propias publicaciones utilizando datos de ISAT-2.
En la pestaña de User Guide o guía del usuario se encuentra una guía en formato PDF y si desean navegar el PDF pueden abrir la barra lateral del menú y navegar a una sección de interés. Estos documentos brindan una descripción general del diseño del instrumento y la misión, diagramas, cómo se dividen los archivos, cómo se organizan los datos dentro de cada gránulo y las principales variables de interés. Recomiendo lo lean por su cuenta a medida que comienzan a explorar los datos. Para detalles técnicos más detallados sobre las mediciones de altura y cómo se derivaron variables específicas, el documento de base teórica de algoritmo o ATBD está disponible en la pestaña bajo Technical References o referencias técnicas. También incluye el diccionario de datos que proporciona el nombre, el tipo de datos y la descripción de cada variable en el conjunto de datos. Así que como documentación, igual que incluye también documentación de problemas conocidos y lagunas de datos. Por último, la pestaña de soporte contiene guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los datos. Contiene orientación sobre la creación de subconjuntos de datos y servicios de cambio de formato, conocido como servicios de personalización. También contiene acceso programático a los datos por medio de un API y orientación sobre cómo acceder a los datos de iSAT, iSAT Bridge y IceBridge, perdón, y iSAT 2. También contiene preguntas frecuentes que describen los servicios de reformateo de los datos. Los subconjuntos espaciales pueden ser definidos por un cuadro delimitador, un archivo KML o un shapefile. Estos subconjuntos de datos pueden ser exportados en diferentes formatos que incluyen NetCDF, ASCII tabular y para algunos datos como ATL08 también está la opción del formato ESRI. La pestaña de soporte también es donde pueden encontrar la información de contacto de la oficina de servicios al usuario en NSIDC. Así que ahora que han visto una descripción general del contenido de iSAT 2, de la página de iSAT 2 del NSIDC, voy a profundizar en el descubrimiento y el acceso a los datos. Ahora me enfocaré en el descubrimiento y acceso a los datos. Específicamente, continuaré usando ATL, datos de ATL08 aquí. Así que volví a cargar la página principal que contiene la lista de los datos. Ya vimos la pestaña de descripción general y la guía del usuario. Y sé que estos son los datos que me interesan. Así que seleccioné la pestaña Descargar datos. Pueden usar esta interfaz para acceder rápidamente a los datos que mostraré en un minuto. Pero quiero hacer una exploración rápida de los datos antes de comenzar a descargarlos. Ahora iré a la pestaña Other Access Options, ¿okay? Es otras opciones de acceso, la cual proporciona varios excelentes recursos sobre métodos de acceso y descubrimiento. Así que voy a seleccionar Open Altimetry, donde hice clic, y esto nos lleva a un interfaz diseñado específicamente para el descubrimiento y acceso de los datos de iSAT 1 y iSAT 2. Así que haré clic en iSAT 2 y los principales, esto nos lleva a otra página. Los principales beneficios de esta herramienta es que permite enfocarse en una región de interés y ver los perfiles de elevación de esos datos con gráficas inmediatas. Y pueden descargar los datos asociados después de haberlos visto. Las líneas verdes que ven aquí indican las pistas o trayectorias terrestres de los datos más recientes, por lo que deberían ver unas 15 de esas trayectorias terrestres por día, indicando las 15 órbitas diarias.
Pueden pensar en estas trayectorias terrestres como líneas imaginarias creadas por los seis haces del instrumento, lo que les da una idea de dónde hay datos. También pueden ver que he seleccionado ATL08, pero hay otros datos de ISAT-2 disponibles para explorar, incluyendo los datos de ATL13, los cuales son datos de aguas continentales. Voy a ignorar el resto de las opciones disponibles por ahora y enfocarme en la visualización de los datos. Aquí solo ven la trayectoria terrestre del día que seleccioné y no los datos reales. Tienen que agrandar o hacer zoom para ver más detalles. Y a medida que me acerco, notarán una barra de zoom que indica un porcentaje. Entonces es indicadora de cuántos datos se muestran, lo cual aumentará cuanto más me acerco. Hoy me interesa buscar datos en el norte de Colorado, donde me interesa el cambio en la cobertura forestal causado por el incendio de Cameron Peak en 2020. Comenzaré por acercarme para que puedan ver cómo se cargan los datos aquí, mientras hago zoom en el área de interés, y noten los puntos, los cuales son los segmentos agrupados de datos de fotones. En el caso de ATL08, esos segmentos de fotones son de cada 100 metros de distancia. Ahora, debido a que esta no es una ubicación fácil de encontrar, lo que voy a hacer es agregar las coordenadas centrales de mi área aquí. Así que agrego la longitud y después la latitud, Y a medida que sigo empleando sobre mi área de interés, puedo actualizar el mapa para que mis coordenadas siempre estén en el centro de la imagen. Al acercarme, no veo puntos ni trayectorias terrestres verdes. En su lugar, veo líneas rojas que indican trayectorias terrestres de referencia, pero no hay ningún dato para este día en particular en esta trayectoria terrestre. Ahora voy a hacer clic en esta trayectoria terrestre, que es la más cercana a mi área de interés. Pueden ver la identificación de la pista o de la trayectoria en la parte superior y también pueden ver las diferentes fechas disponibles en donde hay trayectorias terrestres. Me interesa la fecha más reciente, pero cuando hago clic en ella, no obtengo ningún dato en mi área de interés. Así que lo que voy a hacer es pruebo la siguiente fecha más reciente y ahora, al hacer clic, puedo ver que hay datos sobre mi área de interés. Y puedo ver los tres pares de haces y los retornos débiles y fuertes de cada haz. Ahora haré clic en Select a Region o seleccionar una región en la parte superior izquierda y dibujaré un cuadro alrededor de mi área de interés. A continuación haré clic en View Elevation Profile, ver perfil de elevación, y se abrirá una nueva ventana con los perfiles de elevación. Así que ahora tengo dos diagramas de elevación de la superficie en la parte superior y alturas de la vegetación en la parte inferior. Este es un gráfico interactivo, de modo que cuando muevo el cursor puedo ver los valores de los datos asociados y puedo ver con qué haz están asociados. Debajo del diagrama muestra cada identificación del haz y puedo activarlos y desactivarlos para tener una mejor idea de cada haz individual. Por ejemplo, voy a visualizar solo el haz 3L. Debido a que estamos usando los datos ATL08, están en segmentos de resolución de 100 metros, pero puedo elegir la pestaña ATL03, aquí arriba, o alturas, ATL03 Photon Heights Tab, o alturas de fotones, ATL03, en la parte superior de los gráficos. Y al elegir esa opción, pueden ver los datos de fotones ATL03
con una resolución de 70 centímetros. De forma predeterminada, solo se muestran los fotones de alta y medio nivel de calidad, pero también pueden seleccionar fotones de bajo nivel de calidad para tener una idea general de la calidad. Okay. Entonces, también pueden agregar información de altura de la vegetación de ATL08 y pueden acercar la imagen para ver más detalles. Aquí he vuelto a la pestaña Elevation Profile o Perfil de Elevación y si hago clic en el menú, en el lado derecho de los gráficos, puedo descargar estos gráficos en varios formatos, incluyendo PNG, JPEG, PDF y SVG. En la parte inferior de la página, en la parte inferior de la página, también tienen la opción de descargar los datos y pueden elegir entre la opción CSV, que proporciona variables claves de interés, así como subconjuntos de datos en formato HDF5, que contiene todas las variables para el área de interés que especificaron o delimitaron en el mapa. Ya que puede tomar tiempo descargar los archivos, es algo que hice de antemano en formato CSV y HDF y los he abierto aquí. Entonces, a la izquierda está el archivo CSV en Excel y pueden ver las variables claves que incluyen latitud, longitud, elevación del terreno, altura de la vegetación y valores de incertidumbre asociados. A la derecha está el archivo HDF5 en el cual abrí en Panoply, que es un software descargable disponible a través de la página web del Instituto Goddard de la NASA. Pueden ver la estructura jerárquica de este archivo con las seis haces y las variables asociadas en carpetas de grupos individuales. En este caso, navegué hasta la altura de la vegetación del haz derecho del tercer par de haces, que coincide con lo que vemos en el archivo CSV. Hasta aquí he repasado las funciones principales de OpenAltimetry, pero les recomiendo a todos a explorar la plataforma para tener una mejor idea de lo que pueden hacer. También quiero señalar algunos tutoriales más detallados de otros especialistas en el NSIDC que pueden repasar si están interesados en aprender más. Entonces, si bien OpenAltimetry es un gran recurso para la exploración visual de los datos, es posible que deseen obtener todos los datos de un periodo de tiempo extenso o para un área determinada en múltiples trayectorias terrestres. Por lo tanto, esta próxima sección cubrirá las opciones de personalización y descarga masiva de los datos ATL08. Entonces, ahora lo que hacemos es que regresamos a la página principal de datos. Voy a cerrar la ventana de Other Access Options y esto nos llevará a la página en la pestaña de Download Data o Descargar Datos. Entonces, aquí hay un mapa y un rango de tiempo y esto lo puedo usar para filtrar los datos, así como una lista de todos los gránulos que resultaron según el filtro que apliqué. ¿Okay? Así que este es el resultado en la mano derecha. Tengan en cuenta que el rango del tiempo automáticamente aplica la fecha actual para que obtengamos los datos más recientes. En este caso, tenemos datos de ISAT 2 hasta noviembre del 2020. Entonces dejaré el intervalo de tiempo lo más abierto posible, pero usaré el mapa para enfocar mi área de interés general en Colorado. ¿Ok?
Así que estoy utilizando la opción para dibujar un cuadro delimitador sobre mi área de interés. Y podemos ver en la tabla derecha que se ha actualizado automáticamente y ahora tengo 14 gigabytes de datos seleccionados. Entonces, también puedo filtrar los archivos aún más, esta vez por nombre de archivo, lo cual puede ser útil si están interesados en un número de trayectoria terrestre en particular, que pueden encontrar en el nombre del archivo. Así que voy a usar la trayectoria terrestre de OpenAltimetry, por lo que puedo escribir el número de pista 0531, o el número de trayectoria, para seleccionar solo los gránulos que están en mi trayectoria terrestre de interés. Así que ahora he refinado aún más mi búsqueda para incluir alrededor de 680 megabytes de datos. Ahora tengo varias opciones sobre cómo descargar los datos, pero primero deben asegurarse que estén en sus cuentas de Earth Data de la NASA utilizando el botón Login to Earth Data que se encuentra sobre la lista de gránulos. Y una vez que hayan iniciado la sesión, podemos revisar las opciones de descarga. Así que primero al usar Download Script o código de descarga, se descargará un código de Python que cuando lo ejecuten descargará los datos según los parámetros de búsqueda que especificaron. ¿Okay? Así que esa es la primera opción. También pueden solicitar archivos directamente que se entregarán como una carpeta comprimida y una lista de enlaces de archivos o también como una colección de carpetas comprimidas dependiendo del tamaño del pedido. Cabe señalar que tanto el código de Python como las opciones de carpeta comprimida o zip no permiten crear subconjuntos de datos ni ninguna otra personalización al pedido. Para aplicar personalizaciones a sus datos, deberán seleccionar el botón Large Custom Order o pedido grande personalizado y esto los enviará a la página de búsqueda de Earth Data. Así que ahora hemos sido enviados a la página de búsqueda de Earth Data. Tenemos una lista de los gránulos según los mismos parámetros que usamos para definir el subconjunto de datos en la página del NSIDC y podemos movernos sobre el mapa para encontrar nuestro cuadro delimitador y una visualización de los gránulos seleccionados dentro de nuestra área de interés. Como todo se ve bien, haré clic en el botón Download All abajo o Descargar todo para ser enviados a la página del formulario de personalización. En el formulario verán varias opciones para descargar los datos. Queremos mantener la opción de Customization o personalización seleccionada. En los ajustes de configuración deberán tener el correo electrónico asociado con su cuenta de Earth Data y luego para este ejemplo seleccionaré la opción de reformatear el archivo de salida a un shapefile. También quiero habilitar Spatial Subsetting o subconjunto por área para recortar el gránulo sobre mi área de interés. Dejaré el subconjunto temporal como está. ¿Ok? Entonces ahora iré a la lista de variables y voy a inactivar cualquier variable que esté seleccionada. Solo voy a descargar shapefiles de la variable de altura de vegetación del as GT3R y al final hago clic en Download Data o Descargar datos y esto me llevará a una página con información sobre el estatus de la descarga.
Una vez completado, pueden acceder los archivos comprimidos aquí y también recibirán un correo electrónico cuando su pedido esté completo, con un enlace a la carpeta comprimida y una página web que contiene la lista de los archivos. Entonces, esta página muestra que nuestra descarga está completa y podemos descargar una carpeta comprimida zip con todos los datos, o también podemos abrir una página web y descargar carpetas comprimidas individuales para gránulos individuales. Entonces, ahora que he descargado los datos y he descomprimido la carpeta, puedo importar los datos de la altura de la vegetación ATL08 directamente a un software SIG o como un archivo shapefile. En este caso, estoy visualizando la altura de la vegetación como puntos de colores sobre imágenes de satélite de Bing en QGIS. Hemos visto varias herramientas de interacción en línea para el descubrimiento y el acceso de datos, pero también hay varios recursos para el descubrimiento y el acceso programático que cubren el tercer caso mencionado al principio de esta presentación. Entonces, estamos nuevamente en la página principal de ISAT 2 y hago clic en Tools o Herramientas para ir a la página de Herramientas y Servicios. Esta página contiene una tabla de todas las herramientas y servicios asociados con ISAT 2. Y hemos visto OpenAltimetry y Earth Data Search, pero también hay recursos para el acceso y la visualización de datos basados en Python, así como software externo creados para trabajar con datos de ISAT 2 y visualizarlos. Voy a repasar estas opciones una por una. Las opciones de acceso programático disponibles en la página de herramientas incluyen un API de servicio y acceso a datos, un Jupyter Notebook que explora el API utilizando datos de ISAT 2 como ejemplo, y la colección ISAT 2 Hackwick Jupyter Notebook y Tutorial, que aunque está enfocada en investigaciones polares, tiene ejemplos de códigos y casos de uso que podrían realmente ser útiles para usuarios interesados en vegetación y es un excelente punto de entrada a una comunidad activa de usuarios de ISAT 2. Una de estas comunidades se centra en IcePix, la cual es una biblioteca de software y una comunidad compuesta por usuarios de datos de ISAT 2, desarrolladores y la comunidad científica. Los grupos que conforman esta comunidad están trabajando juntos para desarrollar una biblioteca compartida de recursos, incluyendo una lista de recursos existentes, nuevos códigos, tutoriales y ejemplos o casos de uso que simplifican el proceso de consulta, acceso, análisis y manipulación de datos de ISAT 2 para permitir el descubrimiento científico. Este esfuerzo se inició durante un Hack Week de ISAT 2 o una semana de hackeo, lo cual es una semana donde participantes se dedican a imaginar y crear nuevos proyectos, ideas, conceptos. El momentum que inició ese Hack Week continúa creciendo y se beneficiará de usuarios más enfocados en aplicaciones terrestres y vegetación. Para finalizar, y puede ser difícil de ver los detalles, pero en la diapositiva hay un diagrama de clases que muestra la funcionalidad que tiene este software para trabajar con datos de ISAT 2. En relación al software descargable para visualizar los datos de ISAT 2, comenzaré con HDF View. Con este software pueden explorar y editar archivos de ISAT 2, HDF y NetCDF.
Para variables o parámetros individuales, pueden crear tablas, diagramas o exportar a un archivo de texto. Esta es una buena herramienta para familiarizarse con la estructura de los datos de ISAT 2 y en general comenzar a trabajar con los datos. Photon Labeler es un software gratuito con un interfaz gráfico creado para la interpretación visual y el etiquetado de datos ATL03. No he hablado mucho sobre estos datos en este tutorial, pero son los datos de fotones geolocalizados y es un producto de mayor resolución que ATL08, sin la ventaja de estar enfocados en la vegetación. Pero si les interesa usar este producto y hacer su propia clasificación de fotones, esta herramienta es un gran recurso. El software les da mucho control sobre el etiquetado de fotones y pueden geovincular a mapas de alta resolución como referencia visual y para ayudar con la interpretación visual de los fotones. También pueden guardar su trabajo como diagramas y figuras. La siguiente herramienta que quiero resaltar se llama ForReal. Esta herramienta toma datos ATL03 y ATL08 como entradas y devuelve nubes de puntos ATL03 clasificadas. Esta herramienta proporciona un flujo de trabajo muy bueno, con muchas opciones disponibles para el usuario. La herramienta proporciona fantásticas opciones rápidas de visualización de fotones y de reformateo para obtener datos en formatos que podrían ser más familiares para los usuarios, como KML, CSV y .las. También pueden exportar gráficos. La siguiente herramienta es Panoply, y al igual que HDF View, Panoply puede trabajar con formatos HDF y NetCDF y permite ver la profundidad de los datos jerárquicos de ISAT 2. Panoply también tiene excelentes capacidades de visualización de datos y mapeo. Pueden exportar variables o parámetros individuales como gráficos, CSV o archivos de texto etiquetados. Y nuevamente el reformateo de archivos Shapefile está disponible a través de NASA Earth Data Search. Esta es una opción realmente valiosa para que los usuarios de ATL08 puedan extraer datos de ISAT 2 directamente a sus softwares de SIG como archivos Shapefiles. En este caso, puedo visualizar las mediciones de la altura de la vegetación sobre imágenes de satélite que muestran mi área de estudio forestal posterior al incendio. Entonces, de aquí se pueden hacer todo tipo de análisis. Para terminar, quiero señalar que hay muchos otros recursos que no tuve la oportunidad de cubrir en detalle. Para obtener más información, pueden visitar el sitio web del NSIDC y la página principal de ISAT-2. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con el equipo de servicio al usuario y con Nick Kotlinski en nsidc@nsidc.org. Esa información de contacto también se encuentra en la pestaña de soporte de cada página de datos y también pueden contactarnos haciendo clic en el botón verde de soporte en la parte inferior derecha de cada página web. También pueden obtener más información sobre la misión ISAT-2 y las especificaciones técnicas en la página principal de la misión. Y con eso concluyo esta presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Así que muchas gracias a todos. Por el entusiasmo, me complace mucho ver que no solo las preguntas que han estado entrando, pero también que están organizando un grupo de WhatsApp. Así que lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la sesión de
preguntas y respuestas. Ya hemos estado recopilando sus preguntas en un documento de Google, así que vamos a ir contestando las preguntas en el orden que las recibimos. Antes de comenzar, quisiera anunciar que además de de los presentadores que tuvimos, o sea, de estas presentaciones, una fue de Amy Neuschwander y la otra fue de Nicolás Kotlinski. Además de esos dos miembros del equipo de ISAT y del Centro de Almacenamiento del NSIDC, tenemos también a Sabrina Delgado Arias, quien es la coordinadora de aplicaciones de ISAT-2 del Centro de la NASA en Goddard. Y tenemos a Claudia Carabajal, quien es científica investigadora de ISAT-2 y ella también está en el Centro Goddard de la NASA. Así que ellos están, en adición, tenemos a Steve Tanner, quien es manager del proyecto de datos de ISAT-2 y él está con el Centro de Almacenamiento de Datos, el NSIDC. Así que tenemos esos miembros del equipo en línea, quienes estarán contestando sus preguntas. Así que vamos a comenzar con las preguntas que vemos en la pantalla. La primera pregunta, ¿cuántos points per meter square puede alcanzar los LIDARs espaciales, específicamente en relación a ISAT-2? Así que, Claudia, ¿estás en línea? Sí, ¿me escuchas? Sí, alto y claro. Gracias, Claudia, y bienvenida. Ah, gracias. En la respuesta que escribí en inglés, esta pregunta es un poquito tricky, digamos, para contestarla, porque ISAT-2 es un photon counting system, ¿cierto? Estamos recibiendo cada uno de los fotones independientemente que se reciben desde la superficie interceptada. Y para sacar el resultado de elevación en general en este tipo de datos se tiene que agregar un segmento a lo largo ¿cómo le dijiste vos? La huella, ¿no? O el track. Entonces, por ejemplo, los datos de ATL08 son agregados cada 100 metros. Y las elevaciones están representando los fotones que se recibieron de ese path, que es más o menos 11 metros de ancho, pero recibiendo una información cada 70 centímetros. En otros sistemas como ISA, la primera misión, que tenía un solo perfil y una huella que era desde 5 a 100 metros, y la estaba iluminando esa huella cada 170 metros en la dirección del el track del satélite, ahí estábamos mirando una sola mucho más grande y la resolución está más determinada por cómo se puede digitalizar la onda recibida del láser. En general, nosotros podíamos ver en ciertas partes, dependiendo del relieve, digitalización en la vertical de 1 metro de una zona que se estaba viendo que era como 50 a 100 metros de diámetro. No sé si eso te da la respuesta, porque en general la gente que está acostumbrada a trabajar con discrete system, sistemas que son discretos y que están siendo volados en un avión, por ejemplo, airborne systems, en ese caso podés en general estar viendo dos retornos en 1 metro cuadrado o más, sobre todo en los que son scanning, los que tienen un escaneador para mapear el área. Ya, excelente. Ok. Entonces, seguimos a la siguiente pregunta, la resolución temporal de ISAT-2. Alguien contestó que los productos están en general, esto tiene que ver con la órbita de la misión y la órbita de la misión estaba diseñada para poder observar las zonas polares. Creo que la inclinación era 92 grados y eso determina también qué tan seguido uno puede ver la misma zona.
Y en este caso, cada 91 días visitamos el mismo lugar, sobre todo en las zonas polares. Ahora, en las zonas de las latitudes ecuatoriales, hay transiciones entre ellas y las zonas polares. Entre esas transiciones se está haciendo inclinar al satélite para apuntar un poco, no directamente a lo que se llama el track de referencia, el path de referencia. Entonces, de esa manera, uno puede hacer mapeo de las zonas que tienen vegetación. Y así se puede adquirir más cobertura en lugar de hacer la medida fundamental de comparar directamente un pase con el que sigue 91 días más tarde para directamente obtener cambios. El objetivo de la vegetación en este momento es tratar de mapear lo más que se pueda para cuantificar biomasa, altura de los árboles y todos esos parámetros que las ciencias de la vegetación necesitan producir como requerimientos de la misión. Excelente, ok. Entonces, la siguiente pregunta, ¿puede la información LiDAR de JETA y otros sensores ser utilizadas para muestrear biomasa en ecosistemas marinos como pastos marinos? Nada más, antes de que comiences, Claudia, quiero recordarles que la sesión del jueves va a estar enfocada en JETA, los datos JETA es cómo accederlos, interpretarlos, analizarlos. Así que si puedes contestar esta en relación a ISAT-2, por favor. Creo que Sabrina contestó con un ejemplo de un buen ejemplo donde ISAT-2, los datos de ISAT-2 están siendo usados para medir ecosistemas, por ejemplo, en este caso, en las zonas costales. Ahí hay un buen ejemplo que pueden ver. Y en general, mangroves también en las zonas costales. En general, si podés discriminar lo que es la altura del agua y separarlo por lo que está por encima del agua. Si podés ver ese tipo de cosas, vas a poder ver los sistemas en las zonas costales. Excelente. Y Sabrina, si quieres añadir algo más, con mucho gusto, sobre el enlace que incluiste aquí. Sí, creo que el ejemplo es de la parte de Mozambique y es por Lola Fotayimbo y hay otras publicaciones que están por medio de la página web de ISAT-2, así que es bueno que vayan y lean esas publicaciones. Excelente, muchas gracias. Ok, la pregunta número 4. ¿Cómo corrigen la altura de las fotos en el producto ATL08 de los fotones en relación a la altura geoide y elipsoidal? Ok. Supongo que esa me toca a mí. Sí. Los datos de Atlas están distribuidos con respecto a un elipsoide de referencia, que en este caso es el WJS84. Hay varios elipsoides de referencia, esos se usan en distintas misiones, tienen la habilidad de elegir distintos elipsoides de referencia para distribuir los datos. El WJS84 en general es uno de los que está tradicionalmente usado por altimetría. Una vez que uno tiene esos datos con respecto a ese elipsoide, uno los puede convertir a elevaciones que son con respecto al nivel del mar, aplicando las correcciones del geoide. La superficie equipotencial que generalmente está representada por un modelo de gravedad. Y esas correcciones te da elevaciones con respecto al nivel del mar. En general, hay una cantidad grande de modelos de elevación, a veces también distribuidos con respecto al nivel del mar, como los que están mencionados aquí en la respuesta. GIMP, que es un modelo que representa a Greenland. GMT, que es un modelo global a varias resoluciones. La superficie que está representando lo que es el promedio de elevaciones en el nivel del mar. Todas esas son
modelos de elevación que están también proveídos con los datos de ISAT-2, pero para como otra referencia, para también comparar cómo están nuestras elevaciones con respecto a una que está determinada por otros medios. En general, eso es bastante útil para cuando uno quiere saber si los datos son realmente elevaciones en la tierra o en un árbol o en una montaña, y segregarlo de lo que puede ser ruido que está causado por nubes o algo que esté haciendo que haya error en la medición. Pero en general, ese modelo de elevación de la gravedad, perdón, se puede corregir en los datos. Haciendo esas correcciones, uno puede tener entonces la habilidad de compararlos con otros datos, si quiere estar comparando manzanas con manzanas. Hay que prestarle atención a qué modelo de referencia es el que está describiendo los datos que uno está usando, básicamente. Ok, muy bien. Ok, la siguiente pregunta, la número 5, ¿a partir de qué superficie mínima se podría utilizar ISAT-2? Sí, no entendí muy bien la pregunta, pero me imagino que se están refiriendo a lo mejor a qué tan baja puede ser la elevación que estamos midiendo, o sea que si tienes arbustos o permafrost layers o algo así. No entendiendo bien la pregunta, no sé si la pueden clarificar. Sí, tal vez pueden escribir la pregunta nuevamente con mayores detalles. Sí, entonces seguimos a la número 6. Esta está en inglés. Los datos que enseñaron de Brasil fueron de ISAT-2. Ok. No sé si quieres responder esa, Claudia. La contestó Sabrina, yo creo. Sabrina. Sí, los datos que mostró Amy en la presentación eran de la zona boscosa de Brasil. Pero lo que es importante es que la gente puede ir a la herramienta de OpenAltimetry para poder saber y empezar a explorar cuáles son los datos que están disponibles para su área de interés. Esta herramienta es como mostró, como se demostró, es muy útil y muy fácil de usar para poder empezar esta exploración. Excelente. Y para recordarles a todos que las herramientas y los datos son de libre acceso, no hay costo para acceder a estos datos o herramientas. Ok, la pregunta 7, ¿cómo saber qué ground track elegir? ¿Es solo el que está más cercano al área de estudio? Sí, creo que se estaba refiriendo al uso de For Real en este caso. Y sí, la mejor manera es ir a OpenAltimetry para empezar a ver cuáles son esas trayectorias terrestres que pasan por su área de interés. Y aquí Nick también resaltó que hay también una búsqueda geográfica que está disponible por medio del DAC, si usted no sabe bien cuál es esa trayectoria. Ok. La siguiente pregunta, los datos que se pueden emplear son de amplia distribución, me interesa específicamente Ecuador. Sí, son globales, casi de polo a polo. Y las herramientas que han mencionado de NSIDC te pueden facilitar acceder a los datos. Ok, y si puedes tal vez hablar un poquito de las limitaciones de los datos que mencionaste aquí en la respuesta. Cloud cover, satellite off point, and latitudes, I'm going to make exact repeats. I didn't write that answer, but it's correct. Okay. Bueno, las limitaciones son el hecho de que son perfiles todavía, aunque sean por seis, yo les digo rayos, yo creo que vos le decías algo diferente. ACES, vos le decías ACES. Son perfiladores todavía los datos de altimetría de ISAT-2 y también los de JEDI. Entonces, tenés el problema de que entre esos perfiles va a haber una separación como de 3 kilómetros, más o menos. Entonces, si te acuerdas de la película que se mostró, mostrándolo a ISAT cubriendo el globo,
Ese es el tipo de separación que uno ve que siempre es más grande en las zonas ecuatoriales, pero la densidad de los pases se incrementa en las zonas polares. Y el otro problema es que como es un láser, el láser no puede a veces propagarse a través de las nubes si tienen una optical thickness, si son muy densidad óptica. Ópticamente opacas o densas ópticamente. Entonces, todavía se pueden transmitir la señal a través de nubes que sean menos densas ópticamente. Y el problema es que a veces te dan más errores en lo que es el rango que uno mide. Por eso hay también indicadores en los datos que te muestran qué tipo de parámetros están asociados con las observaciones analizados desde el punto de vista de las ciencias atmosféricas. Y esos son productos como el ATL Online. Los productos atmosféricos te dan contexto a las mediciones que se están haciendo en ATL 08 y ATL 03. Hay lo que llaman cloud flags, por ejemplo. Pero en general, ese es un problema que los radares no tienen. Ellos pueden penetrar las nubes. Con respecto a cosas como mediciones de batimetría, también depende de la turbidez del agua o si hay la calma de la superficie. Y en general, los sistemas ópticos también a veces tienen problemas con saturación. Si el retorno está viniendo perpendicular a la superficie, a veces demasiada energía está de vuelta al telescopio, y entonces a veces hay problemas de saturación que te pueden contaminar la veracidad de las elevaciones que estás midiendo. No sé qué te puedo decir, pero en general las nubes pueden ser un problema, no llegas. La densidad de los árboles también a veces puede ocasionar el problema de que no hay suficiente energía para llegar al suelo. Entonces, eso te preclude la determinación de la altura de los árboles, por ejemplo. Ok, muy bien, muy buenos puntos. Ahora, la siguiente pregunta, no sé si quieran comentar sobre esta, hablando sobre LiDAR en UAVs, en plataformas aéreas, ¿qué especificaciones deberíamos de tener en cuenta si desean estudiar la vegetación? No sé si alguien quiera responder esta, ya que el enfoque ha sido LiDARs en el espacio, ISAT, todos específicamente. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Si no, lo único que yo puedo decir es que las mediciones que se hacen con sistemas de UAV son usadas para varios de los científicos que están trabajando en la misión, también para corroborar las medidas de ISAT-2. O sea que es solo otro tipo de sistema. Obviamente, las mediciones van a tener diferentes características, a lo mejor hay que convertir referencias, la cobertura va a ser distinta, están viendo a la superficie de distintas alturas, pero en general, todo este tipo de mediciones son complementarias y todas pueden usarse para ese tipo de cosas. Algunos científicos como Soren, maybe Sabrina, you have any references more specific, estaban estudiando, por ejemplo, cómo cambiaban las cosas en relaciones a la agricultura. Por ejemplo, pueden ver los cambios de una temporada a otra en cultivos usando UAVs. Y ahora desde el espacio, con la consideración de que estamos viendo perfiles y estamos haciendo mediciones de distintas cosas, básicamente. Tenés mucha más flexibilidad con UAVs, qué tan seguido podés observar algo o cuántas veces podés repetir mediciones en la misma zona. Obviamente, el precio de una misión espacial no es el mismo de un UAV. Eso definitivamente. A esta altura ya estoy un poco expandida demasiado la respuesta. Ok, seguimos a la siguiente entonces. ¿Las luces artificiales pueden ser una causa de ruido para ISAT-2 en la noche?
Oh, no creo que vayan a tener el mismo tipo de influencia que la tiene el sol. La mayor fuente de ruido en las observaciones de ISAT es el ruido causado por el sol, lo que llaman solar background illumination, que también está exacerbado cuando la superficie que estamos interceptando es súper brillante. El albedo es alto, por ejemplo, en las zonas que están cubiertas de nieve o las capas polares. Okay. La siguiente pregunta, ¿hay alguna manera de tratar con las nubes o es un problema que con estos sensores no se puede solventar? Bueno, yo no, si yo fuera un científico que esté especializándose en la atmósfera, te diría que las nubes no son un problema, porque para los científicos atmosféricos, estos datos les están dando una fantástica visión de cómo están distribuidas las nubes en el planeta y también te están dando la relación con lo que es cómo afectan al clima. Entonces, en lugar de verlo con un problema, sí, es un problema para que a lo mejor no encuentres a la medida de elevación a la Tierra, pero hay una cantidad de mediciones atmosféricas que son muy útiles y uno tiene la habilidad, también hay manera de ver datos que estén expresados como perfiles atmosféricos. I think NSIDC maybe can talk about that, the atmospheric profiles and the atmospheric data a little bit. Fog tiene la misma historia. Ok, foco es neblina. Estoy recién leyendo la respuesta, perdón. El problema con cosas como la neblina es que puede estar mezclada con alturas que son a la misma altura que otras cosas que estás tratando de observar. Entonces es difícil diferenciar esas cosas. Cuando estás teniendo retornos que son de nubes que están a 1000 metros vas a ver una superficie que está expresada a 1000 metros y que es claramente no la superficie de la Tierra debajo, por debajo. Por eso las comparaciones con un modelo de elevación te ayudan a discernir si son reales o son nubes. Ok. Seguimos a la siguiente. Entendí que el agua es atravesada por los haces. Entonces, ¿la profundidad de los cuerpos de aguas continentales, como lagos y lagunas, es algo que podemos extraer de los datos de ISAT-2? ¿Hay algún límite de profundidad que se pueda detectar? Todo depende porque la penetración en el agua depende de las condiciones en el cuerpo de agua que estés interceptando. Si hay viento y hay turbidez en el agua, vas a penetrar menos. Obviamente todo depende de qué tan clara esté el agua, los índices de refracción para que sobre todo en este caso estamos hablando de ISAT-2 y el wavelength de 532 nanómetros. Porque los LIDARs que son de 1064 nanómetros no penetran el agua, solo te dan la medición en la superficie. Pero ISAT-2 sí penetra y hay varias investigaciones que están estudiando el tema de penetración. No hay un producto todavía que sea oficial, pero está en investigación. Y hay ejemplos donde se han visto penetración que es mucho más de 45 metros en las zonas costales o en lagos. Inclusive los productos que se llaman Inland Waters Products, por ejemplo el ATL 13, está también produciendo una estimación de ese tipo de parámetros, la superficie del lago y una estimación del fondo para ver batimetría. Pero es más, hemos hecho cambios a la manera en que se procesa la señal en el satélite para poder permitir que los científicos que están estudiando las cosas a las zonas costales o también los hielos polares puedan ver profundidades más grandes. Así los datos que se mandan tienen un rango más amplio para poder mandar fotones que están probablemente representando la superficie del fondo de la batimetría de un lago o del océano en las zonas costales.
Ok, muchas gracias. Entonces, la siguiente, yo creo que ya la has contestado. ¿Cuánto se actualiza un mapa en una pasada completa? Entonces, cada 91 días. No, eso depende de los productos, porque si Okay. estás hablando de productos que son como los del nivel 3A, que estaban en la presentación de Amy, esos se están distribuyendo y la gente de NSIDC, maybe can say this better, in terms of how often do you get more data for ISA in the track sense. But then there is hay una producción de los datos que son productos que son de otros niveles, como que se están distribuyendo por grids. ¿Cómo se dice grid? Cuadrícula. Cuadrícula. Los productos que se están distribuyendo por cuadrícula se van a distribuir con una cierta cadencia que a lo mejor sea cada un año o depende de cómo están los científicos decidiendo cómo se distribuyen. So maybe I can ask NSIDC, how often do you guys expect the gridded products to be updated, for example, and how often do you get new ISA2 data along track for the various products? Yeah, this is Nick. Can you hear me? Yes. Yeah, so I think Steve maybe can answer this a little better, but for the along track products, I think it's a about 2 to 3 month time lag between data acquisition and when NSIDC ingests the data. For the gridded products, it varies by individual products. So we don't have the gridded vegetation products right now. And then some of the land ice products are updated a little quicker than others. Yeah, this is Steve. Can you guys hear me? Yes, so okay, good. Sorry, I was having trouble with the mute button. So as Nick was saying, the gridded products aren't really on a cadence yet, and they haven't all been developed fully for public publication. For the underlying products, there is supposed to be a latency requirement, but what they're doing is what the science team is doing, or the PIs associated with each of the products, is they want to verify them in blocks of data. And so they're sending them to us like a month or two at a time because they want to verify it before they make the data public. And they haven't quite settled on a specific cadence for that. So as Nick was saying, sometimes it takes us several months for the data to get out to the public. We're hoping as the program continues, that sort of thing will settle down and we'll get onto a very routine cadence to get the data published so that you can count on it. But right now it's kind of ad hoc. Great, thank you. And then there is the other issue. You know, there are updates to the algorithms that produce those products, which end up in reprocessing of the mission data and then a redistribution to NSIDC. Usually those changes to the algorithms are improvements to the elevations. Yes, that is correct. And so currently publicly available is release 3, version 3 for most of the products. And we're in the process of ingesting a release 4 that you guys should see publicly probably in April. Okay, so I'm going to summarize in Spanish. Entonces, las adquisiciones a lo largo de la trayectoria de satélite, o sea, a nivel global son cada 2 a 3 meses. Ahora, hay productos cuadriculados y estos productos cuadriculados están siendo producidos, depende del producto, algunos están siendo producidos una vez al año, otros tal vez un par de meses. Todavía no sea, algunos están todavía en desarrollo. Y esto es algo que va a ser anunciado a medida que estos productos madura y el desarrollo de estos productos. También hay algo que considerar que muchas veces los algoritmos
son actualizados y los productos son regenerados. Entonces, una de las cosas que nos comentó Steve es que ahorita están en la versión 3 del producto ATL08, ¿no, Claudia? De todos. De todos. La mayoría de los productos que están distribuidos ahora en NSIBC son el release 3. Y están ahora procesando y evaluando los científicos los datos que van a estar procesados con la versión de los algoritmos Release 4. Steve cree que para abril ya va a haber acceso a la comunidad a los datos que están procesados con la última versión de los algoritmos. Pero no es la última versión, porque en este momento ya los científicos están evaluando otras mejoras que van a ser del que sigue, el Release 5, y eso apenas esté verificado y los productos estén dado el visto bueno por los científicos, van a ser publicados a través de NSIDC. Excelente. Ok, entonces ya estamos llegando al final de esta sesión, pero ¿qué tal si contestamos una pregunta más, la siguiente? Para ForReal, ¿tienen disponibles códigos de Python para analizar más de un archivo HDF5 a la vez? Entonces, esto nos lo contestó, yo creo que Nick, del NSIDC, y nos indica que ForReal no apoya el procesamiento en masa, pero dice que cada archivo es analizado individualmente. Y cada AS es procesado individualmente. IcePix, que es el otro código que está escrito en Python, puede ser utilizado para descargar y analizar múltiples archivos a la vez. Ok, entonces, ¿qué tal si una más? Terminamos con una más, la 16. Claudia, ¿hasta qué resolución espacial se pueden obtener datos de alturas? Creo que está ahí copiado lo que estaba arriba en la primera pregunta. Okay. Me parece a mí. Entonces, okay. Sí, porque básicamente ya está contestada. Para esa dos, depende de qué sistema están hablando. Si en este caso se están refiriendo a esa dos, estás teniendo elevaciones para cada uno de los tracks, cada uno de los haces, en una zona que es como 11 metros de ancho y cada 70 centímetros están mandando un pulso y recibiéndose los fotones que se pueden en el telescopio recibidos cuando la luz refleja. Yep. Ok, excelente. Entonces, vemos que hay bastantes preguntas más. Lastimosamente ya no hemos quedado cortos de tiempo, pero lo que vamos a hacer es contestar todas las preguntas. Las hemos escrito en este documento y este documento lo pondremos en línea para que ustedes entonces puedan utilizarlo como referencia. Ok, así que muchísimas gracias al equipo de ISAT2, a Claudia, a Sabrina, a Steve, a Nick, al equipo de RSET, especialmente a David, que ha ayudado tanto con las traducciones, David Barbado. Y a ustedes, por supuesto, por su atención, por todo el entusiasmo, por las preguntas. Y no olviden que la próxima sesión estará enfocada en JEDI, será una demostración sobre los datos de JEDI, y eso será el jueves, este jueves 18, a la misma hora. Así que deseándoles un buen día y hasta el jueves. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.